Este es un avance informativo de Noticias Capital. Hasta ahora los saludo desde el barrio Las Ferias, escenario en el que el grupo Mira y la Iglesia Ministerial de Dios hace una protesta, pero al mismo tiempo la Organización de Ateos de Bogotá manifiesta también su inconformidad pese a los videos enseñados por estos días en la web en la que se ejercen actos discriminatorios. Tengo aquí entonces aquí a una representante de la iglesia, ya nos va a comentar por qué hoy están manifestando. Bueno, yo soy creyente de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo hace más de 30 años y estamos apoyando hoy la iglesia y a la doctora María Luisa Piraquive, que es nuestra líder espiritual aquí en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo. Por acá también tengo a Ferney González, él también está protestando y nos va a comentar por qué. Nosotros estamos apoyando no a una persona ni a una líder religiosa, nosotros estamos apoyando la igualdad. Consideramos que cuando se segrega a un grupo de personas por alguna condición de participar en su comunidad, eso es discriminación. Estamos acá para decir el libro que nos debe cubrir a todos los ciudadanos, no es la Biblia ni una interpretación de ella, sino son los derechos humanos. Aquí hablan un poco de que hay discriminación. ¿Hay discriminación? No hay ninguna discriminación. Infortunadamente, también la protesta que estamos viviendo en este momento de algunas personas que han tal vez malinterpretado, lo que han malinterpretado los medios de comunicación por un video sacado de contexto, sin conocimiento, han hecho creerle al país que esto es lo que se vive en la iglesia. Pero muchos de los que están aquí presentes son personas discapacitadas, son personas muy vulnerables, en donde están haciendo muchas labores en la iglesia. Incluso la fundación de la doctora María Luisa, que lleva también más de 13 años, tiene un programa especial para las personas en condición de discapacidad. Creo que los medios de comunicación deben reivindicarse con la iglesia, porque han hecho que algo, un requisito que solamente se exige o se solicita por parte de la iglesia para las personas que predican por causa de la necesidad de tener muchas funciones especiales, son requisitos como subirse a un púlpito y tienen que tener esa capacidad física también para hacerlo. Entonces, ¿qué lectura le hace usted que habla de la igualdad? Mira, si no puede subirse al púlpito se pueden colocar rampas, el hecho de que le falte una falange no significa que no puede participar de esa comunidad. Hay otras iglesias que también discriminaban en el pasado, por ejemplo los mormones no permitían que las personas afrodescendientes se subieran a predicar y cambiaron eso en 1978, nosotros lo que pedimos es que eso cambie también. Muchas gracias, pues como ustedes ven son diversas controversias y diversos puntos de vista que se presentan a esta hora en el barrio Las Ferias, en el occidente de la ciudad. Esta es la información que se registra, continúen ustedes con la programación habitual del Canal Capital. Gracias.